Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Enderle y vamos a tratar el tema cómo escribir un guión cinematográfico. Y para eso tenemos que pensar en 5 puntos principales antes de empezar a escribir nuestras historias. Lo primero que tenemos que tener claro es la premisa. La premisa es qué es lo que vamos a aprender junto con el héroe. Por ejemplo, los tres cerditos y el lobo feroz. ¿Cuál es la enseñanza? Tenemos que construir nuestro futuro sobre bases sólidas para cuando lleguen eventos catastróficos podamos estar preparados para recibirlos. De esta manera tenemos el ejemplo de los tres cerditos. Cada quien construye su casa con diferente material. Tenemos quien construye su casa de paja, tenemos quien construye su casa de madera y tenemos quien construye su casa de materiales sólidos como cemento y ladrillos. Después de tener clara la premisa, pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es este siguiente punto? El arco dramático. Tener muy claro dónde empieza y en dónde termina el personaje, porque de esta forma podemos trazar una ruta hacia dónde queremos ir. Entonces, volviendo a la historia de los tres cerditos, en esta historia vemos que inicia con el cerdo que está construyendo una casa de paja. Inmediatamente después de que está construyendo la casa de paja, se pone a cantar y va y busca al otro cerdo que está construyendo una casa de madera. Después conocemos al tercer cerdito, que es quien construye su casa de la mejor manera, con ladrillos y cemento. Ya tenemos un inicio. ¿Cuál es el final? Los primeros dos cerdos que construyen su casa de paja y de madera lo pierden todo, dado que el lobo feroz destruye sus casas con soplándoles, así de simple. Se van a la casa más resistente, a la casa del tercer cerdo, donde se comprueba la premisa. Ya comprendieron la importancia del trabajo. Ya es como mucho más fácil llega a escribir el desarrollo de una historia si conocemos claramente el inicio y el final de nuestros personajes. Vamos a pasar a dos puntos importantísimos que se llaman transiciones entre actos. Conocemos que la estructura clásica para una historia es el inicio o planteamiento, desarrollo o nudo y finalmente el desenlace o final de la historia. Entre el acto 1 y el acto 2 tenemos un punto donde hay un giro, donde la historia se va hacia otra dirección. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos y el lobo feroz, una vez que estos cerditos hacen sus casas con materiales endebles para tener tiempo libre de jugar, para jugar y bailar y hacer otras cosas, van y se burlan de su hermano, quien está construyendo una casa con materiales sólidos. Los espero en el siguiente tutorial. Nos vemos muy pronto. Gobierno de México.